No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscríbete al canal para más destinos y tips. Luego de un largo vuelo, llegamos a San Francisco, una de las ciudades más bonitas del mundo, llena de contrastes, cosmopolita, elegante, abierta y tolerante, la ciudad de la tecnología, arquitectura y de la buena vida. Tomamos el BART, que es el Metro San Francisco, que por cerca de $10 nos lleva al centro. No olvides que al final del video está el presupuesto por día. Arrancamos nuestra aventura, como siempre, caminando. Muy buenos días, amigos. Ya amaneció acá en las calles de San Francisco y estamos acá desde el centro, en la estación Powell, que está muy cerca de nuestro hotel y muy cerca también hay un nuevo Square. Bueno, amigos, comenzamos nuestro recorrido por el centro financiero de la ciudad. Estamos acá en Union Square, que es uno de los lugares donde hay mucho, pero mucho comercios, hoteles, tiendas, shopping, de todo. Así que caminar por acá, comer por acá. Estamos muy cerca del barrio chino, que de ahí vamos, no vamos para allá. Pero miren, este es el parque de Union Square. Y amigos, ese puente no es que me hayan cambiado de color y tampoco es el Golden Gate. Es el puente que cruza San Francisco a la otra ciudad de Oakland. Y está muy cerca al Pier, que está por acá. Para allá está el Pier 23, que es el más famoso, que ahorita vamos. Bueno, amigos, siguiendo desde el Market Street, que termina donde empieza todos los pies, que son el puerto de San Francisco, vas caminando y vas avanzando el Pier 1, el Pier 2, el Pier 3, hasta que llegues al Pier 33, que es el lugar más famoso, así que vamos a ir para allá. Y allá al fondo está Alcatraz, la prisión más famosa de San Francisco y una de las más famosas del mundo. Bueno, amigos, es un nuevo día acá en San Francisco y hoy vamos a recorrer otra parte de la ciudad. Y bueno, hemos empezado por el centro cívico. De acá está el ayuntamiento de San Francisco. De este lado está la ópera, así que ahora vamos a caminar y recorrer un poco de las calles. Y bueno, ahora para contarles, caminando y sobre todo por esta zona, he visto muchos vagabundos y drogadictos, lo cual es, no sé cómo lo está manejando el gobierno, pero igual, o sea, están ahí porque yo creo que no tienen los recursos para vivir mejor. Y bueno, si bien te causa un poco de inseguridad, camines normal, camines por tu lado, o sea, no pasa nada. Usualmente en otros lugares sí te dan mucho miedo o te pueden asaltar, pero bueno, acá hasta ahorita todo tranquilo. Y bueno, esa es una de las cosas que no está tan bonito acá, pero bueno, como en todo el lugar hay cosas buenas y cosas no tan buenas. Así que bueno, ahora vamos a caminar, vamos a conocer un poco la ciudad en este segundo día y le voy a ir contando qué más encontramos. Ya lo había leído muchas veces que caminar por las calles de San Francisco es un deporte muy fuerte, así que de verdad que todas las calles son en subida. Entonces ahorita estamos yendo para allá y miren la subida que nos espera. Hemos llegado a una de las casitas más famosas del mundo, que está acá en San Francisco. Se llaman las Lady Painted, o damas pintadas, si es que lo he dicho bien. Pero miren, hemos llegado a uno de los distritos que sí o sí tienes que visitar en tu ruta por San Francisco. Presento al distrito Gay de San Francisco, al distrito de Castro. Justo exactamente abajo de la bandera está el memorial a Harvey Milk. Si muchos han visto la película Milk, él fue uno de los principales activistas dentro de todo este movimiento acá en San Francisco. Hemos llegado a uno de los lugares también súper emblemáticos de todo San Francisco y es el barrio chino.
¿Sabías que las galletas de la fortuna se hicieron acá mismo en el barrio chino de San Francisco? Pero lo que mucha gente dice es que no necesariamente fue hecho por un chino, sino por un japonés. Así que no se sabe exactamente quién fue la persona que hizo las galletas de la fortuna, pero no importa, vienen de acá, de San Francisco, del barrio chino. Y otra de las curiosidades, es barrio chino más grande del mundo fuera de China. Bueno amigos, ya me vine a comer acá un arrocito chino, un arrocito frito. Y miren, me andó mi galleta de la fortuna. Así que haciendo honor al lugar donde, de donde se crearon las galletas de la fortuna, vamos a ver una. Bueno amigos, otra de las cosas que también tienes que hacer. San Francisco se caracteriza por tener muchos distritos culturales. Ya vimos el barrio chino, el barrio gay, ahora estamos en el barrio japonés. Una de las tiendas favoritas, y sobre todo, bueno, eso olvidé decirlo en mi video de Japón, es Daiso, que acá también en San Francisco hay muchas tiendas. Y es donde como Dollar Tree, o eso donde venden todo por un dólar, y acá te venden todo por un dólar. Estamos en Daiso y acá todo cuesta un dólar con 50, bueno, desde, ¿no? Porque hay algunas cosas, cositas que cuestan más, pero hay cosas muy divertidas, así que apuntan ese nombre, Daiso. Está en el centro cultural y también hay muy cerca al Union Square. Acá uno de los lugares más famosos, sobre todo para los fanáticos de la serie 3x3 o Fuller House. Hemos llegado hoy, sorry. Acá está, esta es la casa. Está en remodelación, pero ya no importa. Pero todo este es el barrio y en toda esta zona se filmó la serie. Bueno amigos, ahora caminando y recorriendo por las calles en un nuevo día, hemos llegado acá a la catedral, se llama Catedral de Grace, algo así. Y, Catedral de Gracia, de Grace. Bueno, no sé, pero es la Catedral de San Francisco y vamos a entrar ahorita a conocer un poco. Y paseando también por las calles de San Francisco, nos encontramos con el barrio italiano, Pequeña Italia, que también es otro de los barrios que tienes que conocer. Y hay un montón de lugares de pastas, todo estilo italiano. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno. Bueno amigos, finalmente hemos llegado a la atracción más emblemática de todo San Francisco. Es el Golden Gate, mira acá lo tengo por atrás y la verdad es que se ve impresionante. Yo lo había visto en fotos y bueno, de repente en el video no se ve tal cual es, pero sí, es muy imponente, muy impresionante, está muy chévere. Estamos acá en el centro de visitantes, donde hay bastante información y de ahí para cruzarlo. Miren, acá para que puedan ver el tamaño del cable. En realidad es un cable gigante lleno de varios cables unidos. El hotel en el centro de la ciudad, en una habitación doble por persona, $40. El metro por dos tramos ida y vuelta, $5. Compras y provisiones en el super, $10. Almuerzo en Chinatown, $20. El bus ida y vuelta al Golden Gate, $4.50. Todo eso hace un total de $79.50 por persona. ¿Se puede gastar menos? Sí. ¿Se puede gastar más? Por supuesto que también. Más aún en San Francisco, que no es una ciudad muy económica. Sin embargo, dependerá de la anticipación, planificación e investigación con que realices tu viaje. Hasta un próximo video. Chao amigos.